Hola, ¿cómo están? Empezamos un nuevo programa de La Conquista desde el garaje de un amigo. Como siempre, les vamos a seguir mostrando los autos nuevos de Estados Unidos. Pero mientras ustedes ven los autos nuevos de Estados Unidos, nosotros vamos a recorrer el garaje de Alfonso. Cada vez me acostumbro más a los autos eléctricos o híbridos. Al comienzo me resultaba un poco difícil no tener que escuchar ningún ruido, pero cada vez me siento más cómodo y más a gusto de que uno va en la calle y solamente puede escuchar la radio, puede escuchar la música o la conversación con otra persona. Esto de que no genere ningún ruido también tiene muchas ventajas. Este Bolt tiene un interior muy amplio, muy luminoso, muy tecnológico, obviamente. Tiene un diseño muy moderno, con lugares para guardar cosas con una forma bastante inteligente, con distintos niveles. Todas las pantallas son digitales. El tablero de instrumentos también es digital, totalmente digital. ¡Wow! ¡Qué buena pantalla que tiene! La cámara de retroceso es tremendo, el tamaño. Tiene una pantalla de 10.2 pulgadas, realmente muy amplia, muy grande. Lo único que yo puedo llegar a criticar de su pantalla es su inclinación, que a veces tenemos problemas con los reflejos, pero por lo demás es una pantalla grande, completa, donde tenemos mucha información e incluso tenemos algunos comandos que los manejamos directamente de la pantalla en forma digital, como por ejemplo el calentador de asientos, y también podemos ver todo el tema de energía, que cómo es el consumo, cómo es el tema de la distancia, el resto que nos queda de batería. Realmente muy completo. En esta versión tiene tapizado en cuero, piel. Los asientos son cómodos, pero yo creo que son bastante básicos. Tienen regulación en forma manual, al igual que la columna de dirección se regula en forma manual. Su volante es el clásico de Chevrolet, que a mí mucho no me gusta, en el sentido es cómodo, es un volante al tacto bueno, pero no me gustan los comandos, que son de goma, los cuales hay que presionar, y es una sensación al tacto que a mí personalmente no me gusta mucho, pero funciona bien y están todos bien distribuidos, pero a mí al tacto no me gusta. Tiene calentador de volante. Sistema de alerta de salida de carril, tiene velocidad control crucero. El aire acondicionado es para todo el habitáculo, pero como es un habitáculo compacto, alcanza a refrescar a todos los pasajeros. Tiene cargador inalámbrico, conector de 12 volt, un apoyabrazos que se puede correr para estar más cómodo según donde querramos apoyar el brazo. Tiene dos conectores USB en la parte delantera y dos conectores USB en la parte trasera. Es un auto para 5 pasajeros, es bastante compacto, recuerden. Tiene distintos tipos de materiales en su interior, con una combinación muy linda, muy juvenil. Han utilizado algunas partes con material reciclable. Una característica también para destacar es su espejo. Movemos hacia adelante, se convierte en una cámara para visión trasera de muy alta calidad. Bueno, tiene Apple CarPlay, Android Auto, lugar para dos vasos, una palanca de cambios con un muy buen diseño. general es un auto pensado para el uso cotidiano, cómodo, simple y que nos da mucha facilidad para el tránsito urbano de todos los días, porque es ágil. Obviamente, como todo auto eléctrico, tiene unas reacciones que realmente sorprenden, porque si bien no es un auto deportivo, te digo que con este vehículo de 0 a 60 tan solo 6.5 segundos necesita. Tiene unas prestaciones realmente increíbles. Por ejemplo, de 0 a 60 tan solo tarda 6.5 segundos. Bueno, pero si uno tiene un auto eléctrico, lo primero que pregunta es cuántas millas podemos recorrer o cuánto tiempo tarda en cargarse. Bueno, te cuento. Este fue el primer vehículo que superó las 200 millas con una sola carga. En esta versión que estamos probando hoy, según la marca, puede recorrer hasta 259 millas con una sola carga. Algo que me llama mucho la atención es la palanca que tiene detrás del volante del lado izquierdo, con la cual nosotros podemos regular la intensidad de regeneración de carga de batería. Si uno la mantiene presionada, el auto se frena más, pero porque está regenerando más la batería, está recargando más la batería con esta palanquita, ¿ves? Incluso a veces se puede utilizar como para frenar el vehículo, como si fuera un freno de mano, y a su vez uno, si lo tiene presionado, el vehículo va frenando y a su vez va regenerando la batería. Y del otro lado tiene una pequeña palanca también, donde subimos y bajamos el volumen de la radio. Cuento que para tener una carga completa con un cargador rápido demora 10 horas, pero si tienes una carga estándar el tiempo va a ser de 30 horas. Es uno de los temas todavía a resolver con los autos eléctricos, el tiempo de carga. Este Chevrolet Bolt compite con el Hyundai Kona EV, con el Kia Niro EV y también con el Nissan Leaf. Un dato también para tener en cuenta: este modelo, el Chevrolet Bolt, superó en ventas al famoso Tesla 3. Bueno, un auto moderno, joven, que ya tiene algunos años de experiencia en el mercado, así que creo que dentro del segmento es un auto muy competitivo. Fua, mirá este Lamborghini. Sí, a mí me gusta más la Ferrari esa, el color y todo. ¿Y el Cobra? También, está bueno. Z4. Está lindo. Ah, bueno, ustedes siguen ahí. Ahora les vamos a mostrar un nuevo auto que se ha presentado en Estados Unidos. Bueno, hoy con mi hijo más chico, con Tommy, que es el que más sabe de autos, vamos a probar un Sonata de este año, el 2020. ¿De qué modelo estamos hablando? El Hyundai Sonata Luxury. Es el más equipado de la gama. Empecemos un poquito por afuera. ¿Qué llantas tiene? Tiene unas llantas de 18 pulgadas. Y tiene un diseño bastante lindo. Son de material, no son tapas o tazas. Algo que me llama mucho la atención en esta nueva era del Sonata, del Hyundai, son sus luces, ¿no? Muy originales, muy bonitas, con esta línea que sigue desde casi todo el auto y terminan con una luz de LED que realmente queda muy bonito. El frente con la parrilla totalmente negra, tiene mucho estilo y clase, ¿no? Sí. Es un auto grande, se lo puede ver que es bastante largo, muy aerodinámico y muy moderno. Algo que no me convence el tema de la botonera esta, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse porque casi todos los autos ya vienen con esto. Apretamos botón, reversa, prende las cámaras, se escucha el sensor de proximidad que hay algo cerca que nos está marcando, lo podemos desactivar con un botón aquí al centro y tenemos las cámaras que podemos ver para cualquier sector. Muy completa información, muy clara, es una pantalla con mucha definición, ¿no? Sí. ¿Qué te ha parecido este Hyundai Sonata? Me pareció un auto lindo, lujoso, con mucha tecnología. Es cómodo, ¿no? Incluso para viajar, se siente que es un auto suave. Me llama la atención lo amplio y lo grande que es aquí adentro, el habitáculo, ¿viste? Uh-huh. Y también tiene buena visión. Sí, tiene mucho vidrio, ¿no? Sí. Bueno, es un auto obviamente coreano que ha salido hace muy poco tiempo. Tuvimos la oportunidad de probar el modelo híbrido que estéticamente es muy parecido a esto. Te diría que es igual. Varía un poco el techo, que este tiene un techo, gran techo panorámico. El híbrido tiene un techo con paneles solares. Pero en general es muy parecido. Un volante muy original, en este caso con levas detrás para hacer los cambios. ¿Qué motor tiene, Tommy? ¿Te acordás? Tiene un motor 1.6 litros, 4 cilindros turbo. Que anda bien, que se lo siente potente, que tiene ¿cuántos caballos? ¿Te acordás? Tiene 180 HP y 195 libras-pies de torque. El auto reacciona bien. No es un auto deportivo para nada, es un sedán familiar. Un consumo bastante bajo por el tamaño del auto. 31 millas por galón. De promedio. De promedio. La verdad, recordemos que una milla equivale a 1.6 kilómetros, como para poder hacer la cuenta. Algo muy lindo al interior es su pantalla, de más de 10 pulgadas, ¿no? 10.25. Me gusta mucho sus asientos con ventilación y calefacción. Y otra cosa que en esta versión, que es la más equipada, viene con regulación eléctrica, pero incluso para regulación lumbar. Después tiene sensores por todos lados. Ustedes escucharon recién cuando quise hacer una maniobra y tenía un vehículo al costado, un sensor auditivo, pero también algo que es característico, ya lo habíamos hablado en el otro modelo, es su sistema de cámaras, que por ejemplo cuando uno pone la luz de giro hacia un costado, sea cual fuere el lado que vamos a girar, se prende automáticamente la cámara en el tablero de instrumentos que nos muestra si viene alguien de atrás. Tiene un gran baúl, muy buena capacidad de carga. Tiene un cargador inalámbrico, dos enchufes de USB y uno de 12 voltios. Ahí. Y después acá. Acá no tiene. ¿No tiene nada? No. Solamente es un lugar para guardar cosas y apoya brazos. Sí. Bueno, el equipo de audio es Bose. Tiene buen sonido, climatización individual por zonas. La parte de atrás, ¿cómo la ves? Cómoda, ¿no? Parece sí. Grande. Tiene asientos de cuero, salidas de aire, un enchufe USB. Viajan cómodos. Y aparte, al ser el techo panorámico tan grande, también pueden disfrutar los de atrás, que pueden ir viendo hacia arriba. Bueno, tiene GPS, Apple CarPlay, Android Auto. Bueno, y algo que no estábamos tan de acuerdo, como para finalizar, ¿cuánto cuesta este auto aquí en Estados Unidos? Aproximadamente $34.000. Un poquito alto el número, ¿no? Sí. Es alto, pero tampoco es mucho por una cuestión del equipamiento que tiene este modelo. Realmente es muy equipado, pero en este segmento hay mucha competencia. Lo que sí es un Hyundai, es como los Honda y todas esas marcas así conocidas que dicen que nunca se rompen. Claro, son autos muy confiables. Bueno, pero como resumen, podemos decir que es un auto para la familia, para andar todos los días, con buena calidad de materiales en el interior. Y ya sabemos que Hyundai es, aparte de hacer autos confiables, en la última época está haciendo autos muy lindos también, así que es para tenerlo en cuenta. Nosotros seguimos La Conquista y te seguiremos mostrando las últimas novedades del mercado mundial. Chau, chau. Chau, chau. Acá hay muchos autos lindos que seguramente muy pronto se los iremos mostrando, como por ejemplo esta Ferrari. Pero ahora seguimos viendo autos nuevos presentados acá en Estados Unidos. Estamos saliendo a probar el nuevo Volkswagen Passat 2020 Airline. Empezando por fuera, podemos observar que tiene una línea realmente elegante. Es un auto sofisticado, si se quiere. Además, esta presencia se ve acentuada con sus ruedas de 19 pulgadas. Si lo vemos por el frente, podemos observar sus grandes faros LED. Tiene un estilo deportivo y elegante. Un auto que es muy querido en muchos lugares del mundo. Este es un sedán de 4 puertas, muy cómodo, muy amplio, de muy buen andar, buena calidad de materiales, cuero sintético en sus asientos, su volante también está forrado en cuero sintético. En la parte de atrás también podemos ver que posee luces LED, las cuales son más eficientes y duraderas. Vehículo que se desempeña muy bien en la carretera, se lo siente firme. Tiene un motor de 4 cilindros turbo, 2 litros, tracción delantera, una caja automática de 6 velocidades, que también podemos hacer los cambios en forma manual y secuencial con la palanca. Podemos, por ejemplo, hacer los cambios en forma manual, o sino también con unas pequeñas palancas detrás del volante. Obviamente no es un auto deportivo y la caja DSG que tiene es muy suave, no se nota de un cambio a otro. Si hablamos de seguridad, podemos decir que tiene monitor de punto ciego, control automático de velocidad adaptativo, asistente de carril, sistema de advertencia de colisión delantera, frenado de emergencia, alerta de tráfico trasero, control de distancia de estacionamiento con frenos traseros para maniobrar y muchas cosas más que realmente lo convierten en un auto muy completo a muy buen precio. El interior es sobrio, pero que uno denota que tiene mucha calidad y clase. 2 portavasos aquí al centro, palanca con freno de mano al centro también, no tiene como casi todos los autos modernos que vienen ahora con el freno eléctrico, encendido con un botón, un volante simple pero es muy cómodo, tiene un tamaño bastante grande, el tablero de instrumentos es claro, preciso, relojes grandes, analógicos, tiene climatización por zonas, tiene los asientos calefaccionados. Bueno, ya aquí en la parte trasera realmente es muy grande. Miren el espacio que me queda para las piernas. Aquí el asiento está en la posición como yo estuve manejando. Tengo espacio en el techo. Tiene dos salidas para el aire acondicionado. Dos conectores USB. Luces personales también aquí en la parte trasera. Apoyacabezas. Un apoyabrazos con dos lugares para vasos. Otra cosa destacable es su gran capacidad de carga, tiene un baúl gigante. Además tiene un pequeño techo de vidrio, quemacocos como le dicen aquí. Algo muy destacable en este auto es su consumo, realmente es muy bajo. Aquí en carretera podemos recorrer 31 millas con un galón, en tanto que en la ciudad recorremos 24 millas con un galón, haciendo un promedio combinado de 27 millas con un galón. Otra cosa muy destacable en este vehículo y obviamente es uno de los motivos de su éxito es su precio. Aquí en los Estados Unidos Volkswagen lo está comercializando alrededor de los $30.000. La verdad que precio-producto es muy bueno. Yo creo que este Volkswagen Passat, por su calidad, confiabilidad y buen precio, también es un auto para tener en cuenta. Yo sé que quieren seguir viendo autos, pero se nos acabó el tiempo aquí en La Conquista. Los esperamos la próxima semana. Chau. Chau.